directivo de Colcapital, asociados, afiliados de la asociación, miembros del gobierno, inversionistas, conferencistas, invitados, gremios e invitados especiales, bienvenidos. La tercera versión del Congreso de Capital Privado muestra la consolidación del evento más importante en el país para la industria de fondos de capital privado. Hoy reunimos a más de 400 invitados nacionales e internacionales para analizar y debatir y conocer de primera mano de los expertos los principales temas de coyuntura para la industria. La agenda que presentamos a ustedes fue cuidadosamente construida para abarcar temáticas de interés y conocer diferentes puntos de vista. Espero que sea un espacio muy útil para todos. No puedo dejar de mencionar que uno de los principales paneles del día estará dedicado a darles un abrebocas acerca de la guía de mejores prácticas de la industria de fondos de capital privado en Colombia, en la que ha venido trabajando Colcapital con el invaluable apoyo de 7 asesores legales. Dos workshops. Cada workshop tendrá dos sesiones paralelas que tratarán temas como el financiamiento a fondos de capital privado, mercado inmobiliario, inversión de impacto y jurisdicción de fondos. Será un día intenso, seguramente, pero espero que muy provechoso para todos ustedes. Muchas gracias a las asociaciones pares de la región. Catherine Rooney, Head of Global Macroeconomic Research and Investment Strategy de Baltic, y a Francisco Chávez, director de Estrategias e Investigaciones Económicas de FIDU Occidente. Mario Estupiñán pide disculpas por no poder acompañarnos en este momento, pero se le presentó una situación de fuerza mayor. Para hacer este evento nuevamente posible, obviamente agradeciendo a Catherine su disponibilidad, dejando cuatro chiquitos allá en Miami y con toda esta coyuntura tan adversa que actualmente estamos viviendo. Entonces, arranquemos que es obvio que queremos escuchar tus insights. Esto se ha ido deteriorando con todo el tema que ha, pues el nuevo tema en boga, que es el tema del coronavirus, el COVID-19. Los índices accionarios se han desplomado, se venían desplomando cerca de 10-15% en algunos casos en Estados Unidos, mercados emergentes. Los bonos del Tesoro norteamericano, el indicador de refugio, de activo refugio, cae desde niveles del 1.90 a finales del año pasado a niveles inferiores al 1%, algo que no se había visto. Cuéntanos un poco lo que tú estás viendo en términos de si esto es algo coyuntural, si es algo temporal, si este tema del COVID-19 va a generar un impacto adicional sobre los mercados, ¿qué podríamos estar esperando de aquí en adelante? Bueno, gracias Francisco y buenos días a todos. Gracias por la invitación a Paula, a Joshua y Colcap y Fido Occidente también. Bueno, empezamos el año, como dice Francisco, con niveles de complacencia altísimos. Altísimos. Vimos nuevos récord altos en el S&P 500 a cada rato. Enero, febrero, casi todos los días. No importaba la noticia. Mala noticia, era buena noticia. Y dijimos en Bultec, que soy la jefe de investigación ahí, que realmente, el mercado no estaba contando con tres riesgos que veíamos muy fuertes, unos más cortos que otros. Yo voy a dar una actualización del view que traigo desde principios del año, porque uno, solo uno de los tres riesgos se ha quitado del plan. ¿Okay? Los tres riesgos son, uno, no son los que piensan. El tercero es el que estaban pensando, que es el virus. El primero era el riesgo político. El riesgo que en los Estados Unidos un comunista podría llegar a ser el nominado demócrata y podría ganarse la presidencia de los Estados Unidos. Eso para mí era el riesgo número uno. Riesgo número dos, la burbuja en el mundo de renta fija, fomentada por los bancos centrales globales. Entramos más en detalle con esto, yo pienso que en el almuerzo más adelante si les interesa, porque esto es otro tema aparte. Este es un riesgo, Francisco, que es más de largo plazo, porque en algún momento esta burbuja que está fomentando no solo en los bonos de tesoros, que a propósito, el bono de 10 años, que hoy en día se encuentra por debajo de 1%, está por romper el piso de 3 estándares
standard deviations, deviaciones estándares del promedio de rendimiento en los últimos años. Eso casi nunca pasa. Estadísticamente no pasa, con 98% del tiempo no pasa. Entonces vemos una burbuja que en algún momento va a tener o desinflar o romper. Tercer riesgo que veíamos era el virus. Y no el virus porque va a acabar con el crecimiento mundial global, sino que puede acabar o aplazar la demanda en la ecuación de demanda agregada. Por eso recomendamos opciones, put options, con expiración finales de marzo, para proteger los portafolios de nuestros clientes. Señores y señoras, esos put options valen ahora 250% arriba. El retorno es 250% arriba, porque el propósito de una opción es de protegerse. Entonces, uno busca esa policía de seguros cuando los mercados están a niveles récord altos, no cuando los mercados están 20% abajo. A mí me parecía muy gracioso, el viernes pasado, cuando el S&P 500 estaba 12% abajo, y nosotros super in the money with the put option, super in the money, porque compras un put option, ¿de acuerdo?, anticipando una caída en los mercados que supera el costo de la opción, ¿de acuerdo? Y en aquel entonces, el viernes, ya lo había superado por mucho. Ese mismo día, el VIX había subido. El VIX es el índice que mide el riesgo. El índice que el mercado dice, ¿sabes qué? Estamos graves. Es que desde el punto de vista de mercados públicos, yo sé que esto es más de mercados de capital, pero voy a aterrizar la idea de mercados de capital también. El punto es que se puede hacer dinero en brotes de volatilidad, arriba y abajo. Hoy en día, ¿dónde estamos? Bueno, el primer riesgo, que yo lo veía como el más pernicioso, para mí se ha acabado. Se ha acabado porque el presidente, el próximo presidente, me atrevo a decir, no será Bernie Sanders, no será. Será o Joe Biden, que es neutral para los mercados, o será el presidente reelecto, Donald Trump, que si no le gusta, o sea, si le gusta, no importa, los mercados les encantan. Bueno, los mercados les encantan. Y al final de cuentas estamos aquí para, ¿no?, para subir los portafolios, ¿no? Entonces, va a ser luego. Entonces, el primer riesgo lo podemos quitar de la mesa. Los otros dos, pues podemos hablar. El riesgo del virus, creo que nos abre oportunidades más que nada. Y aquí voy a parar para no hablar demasiado largo, y si quieres hablamos de eso. Bueno, hablemos de esos mercados emergentes, ahora sobre países desarrollados. Ya se habla, precisamente la OECD habla de un crecimiento del 2.4%, que insisto, es el menor crecimiento desde el 2008. ¿Tú ves que estamos en camino hacia una próxima recesión global? ¿Qué tan diferente sería? Hay una diferencia muy importante. Puede ser dos puntos muy claros. Uno es de que es difícil comparar hoy con 2003, porque en aquel entonces China era 2 y pico% del PIB global. Hoy en día está casi 20%. Entonces el impacto de una desaceleración china es mayor que lo fue en aquel entonces. El segundo es el tema de la demanda. Para mí lo más importante aquí no es la duración del contagio, sino que la duración hasta cuando tengamos remedio. China recuperó no solo esos dos puntos, sino que más, para que China, la economía china, pudiera crecer 10% en ese año. 10% en ese año. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dura? Porque si dura, o sea, esto es un debate entre nosotros economistas. ¿Hasta qué punto, en términos de tiempo, de plazo de tiempo, es la demanda aplazada? Yo tiendo a pensar que es aproximadamente 12 meses. Entonces, si tenemos una compañía que tiene sus planes de inversión frenados, unos 2 meses, 3 meses, llegan 4 meses, 5 meses, está bien. Si estamos hablando de 12 meses, 18 meses, ahí empieza a pensar de nuevo el plan comprensivo.
Entonces, eso sería la idea. Pero en términos del impacto, vamos a decir, tú pusiste una cifra muy buena. Hay otra cifra que es del Fondo Monetario Internacional. No han revisado, como hablamos anteriormente. Pero el fondo tiene un crecimiento de 3.2% este año. No va a pasar. Por cada punto que China se quita de la economía china, en términos de su crecimiento, se quita mitad de un punto a nivel global, según mis cálculos. Y eso, como calculamos ese número, es tomando en cuenta la importancia de China hoy en día. El hecho de que, que es 20% del PIB nominal, con cada 1% que baja, vamos a decir que ha bajado 2 puntos, como SARS. Va a ser más que eso, pero vamos a proponer que baja 2 puntos. Eso quita un punto del PIB nominal, más o menos, back of the envelope calculations. Entonces, eso nos pone en lugar de 3.2, nos pone así exactamente a 2.2. Entonces, no es contracción, no es recesión, obviamente, pero es una desaceleración muy importante. Entonces, sí debemos esperar, dentro de los mercados públicos ya está descontado. Yeah. En el sentido de que está fomentando unas burbujas, no solo sin parar, sino que poniendo leña en el fuego. Me refiero, por ejemplo, al Banco Central Europeo, que cómo es que responde a esta situación de desaceleración. ¿Qué hace? Hace una apuesta al doble de una política que ya lleva 12 años, que es la compra de bonos corporativos, soberanos, de países muy arriesgosos a tasas negativas. Incluso baja la tasa, overnight rate, la tasa de intervención aún más negativa. Eso es un castigo a dos entes muy importantes, bancos y aseguradoras. Yo trabajé antes en una aseguradora. Las aseguradoras, por definición, tienen que hacer un asset liability match, ¿de acuerdo? Tienen que balancear sus activos y sus liabilidades. ¿Dónde va a conseguir rendimiento? Antes eran bonos. Hoy en día, ¿cómo vas a conseguir tasa en bonos cuando tienes el bono de Grecia de 2 años en tasa negativa? Con el Banco Central siendo el comprador, el último comprador y el comprador más importante de estos bonos, a tasas negativas. Mi punto es de que está generando una cascada de burbuja que empieza con el mundo de renta fija. Tenemos el 10-year treasury, como les expliqué, 3 deviaciones estándares del promedio móvil. Eso no pasa con 98% del tiempo. O sea, es muy anormal que un activo rompe el piso de 3 standard deviations de su promedio. En fin, eso es un punto. El otro punto es de que Bélgica, Holanda, tienes estos países que tienen bancos que están pagando a gente de sacar préstamos hipotecarios. Eso es una burbuja, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que cuando una aseguradora compra renta fija y ve que, ¿sabes qué? Ahora tengo que pagarle a Alemania para yo prestarle mi dinero. ¿Saben qué? Mejor miro a equity markets, porque ¿sabes qué? Equity markets, en los mercados accionarios, el premio, the dividend yield, es 300 básicos arriba del risk-free asset. O sea, la diferencial entre equity risk premium y el bono de 10 años es gigante. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que los que somos inversionistas pasamos, maximizamos el S&P 500, ya pasó. Maximizamos el mundo de renta fija, ya pasó. Investment grade, super tight spreads. Brasil, que hoy el real está a niveles record altos, débil, maximizados en el mundo de renta fija. O sea, tú no consigues tasa en Brasil. En fin, maximizamos el renta fija, maximizamos S&P. El año pasado, con Europa estando tan mal,
le fue excelente en equity markets. Ahora estamos hablando de private capital, venture capital y private equity. O sea, tú, en nuestra compañía, decimos, tenemos un cliente que quiere invertir 100 millones de dólares con ustedes. Nah, estamos bien. No nos hace falta. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Entonces, esto para mí es la preocupación. El hecho de que todo esto es fomentado por inflación baja, que deja a los bancos centrales intervenir de modo gigante. No va a cambiar hasta que... Y esto es una pregunta que yo me hago mucho. ¿Qué es el ímpetu para cambiar este ciclo? ¿Qué es lo que va a hacer que, que la política monetaria se normalice? La única respuesta, yo hago esta pregunta a todo el mundo. La única respuesta que a mí me parece lógico es la inflación. Y no tenemos inflación. Entonces, este es un riesgo de más largo plazo. Cuando aparezca la inflación, es cuando tenedores de bonos de larga duración van a quedar castigados y cuando hay compañías de alto rendimiento que le dicen bajo de calificación, no van a poder cumplir con sus obligaciones porque han emitido cantidad de deuda, cantidad. En lo que vamos del año, the high yield market, record issuance. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo el mundo está sacando préstamos hipotecarios. ¿Por qué no? La Fed va a bajar más, la Fed va a bajar a cero. Espero a Dios que nunca llegue a tasas negativas, porque eso fomenta el problema. Pero a mí me parece, Francisco, y ustedes pueden ver que es un tema que me movita mucho, me apasiona mucho, es que a mí me parece, como economista del lado de oferta, lo que genera crecimiento no es bajar tasas. Lo que genera crecimiento es reformas por el lado de la oferta, flexibilizar el mercado laboral. Francia le iría genial si pudiera flexibilizar su sector laboral, menos regulación, simplificar el código impositivo. Soy muy positiva a Brasil. ¿Por qué? Presenta mucho valor, y no solo eso, sino que está en el camino de reformas, tanto fiscales como impositivas, como del sector público. Catherine, ya para terminar. En los Estados Unidos, por la cantidad de interés en colocar dinero en inversiones privadas, en compañías privadas, en private equity y en venture capital. Entonces, en este escenario, lo que estoy planteando, tiene sus ganadores y sus perdedores. Los ganadores son REITs, Real Estate Investment Trusts, Healthcare en el sector público y private, y los mercados privados, sin duda alguna. Entonces, es un buen entorno hasta que la inflación vuelva y los bancos centrales tienen que quitar ese estímulo. Bueno, Catherine, ya hay muchas más preguntas que quisiéramos hacerte, no tenemos el tiempo. Te agradecemos mucho darnos todos estos insights de lo que está ocurriendo a nivel global y esperamos poder tener un poco más de información en algún espacio adicional. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Bueno, pues muchísimas gracias a Edwin, a Francisco, gracias por sus importantes aportes. Pueden volver a sus